Muy bien, amigas y amigos de Vitamina, seguimos entrevistando gente que estamos encontrando por los pasillos de aquí del MUTEC 2018 en Argentina. Y tengo conmigo a Federico Molinari, que tenemos unas preguntitas para hacerle realmente, porque bueno, después van a descubrir toda la historia personal que tengo con un tema en particular. Así que, Fede, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muy contento. Y muy tranquilo ahora que pasó la tormenta. Para mí, la tormenta es una forma de decir, obviamente, ¿no? Pero bueno, después de tanto tiempo trabajando en algo, ya está. Estoy contento que lo saqué. Como sea, salió. Sí, realmente hemos visto también que las performances han estado a todo nivel realmente en el festival. No exentas de, digamos, los fallos de directo por todos lados, que eso es realmente... A veces lo que te define un poco como artista, cómo la manejas cuando la cosa no va bien. Pero bueno, contanos entonces cómo fue tu propuesta o qué preparaste en específico y cómo lo hiciste realmente. ¿Cuál es ese truco que está detrás de tu propuesta para el MUTEC 2018? Bueno, la verdad que yo me dedico más bien a la música, profesionalmente hablando, a la música bailable, ¿no? La música ambiente, experimental... o como quieran ponerle el nombre, es una música que la consumo hace mucho tiempo, incluso más antes que la de baile, pero más allá de algunas cosas que hago en el estudio, no es lo que más me ocupa a mí. Entonces, para este MUTEC voy a hacer una propuesta de este tipo, sin beat, y estuve trabajando, o sea, lo agarré de cero, no usé ningún track que tenía de repente hecho, como me puse las últimas semanas a desarrollar las ideas que tenía para el MUTEC, y bueno, y se terminó saliendo lo que terminó saliendo. Creo que dentro de mis posibilidades estoy muy contento, y te diría casi que lo terminé ayer de redondear la última pincelada, y hoy lo puse en práctica. ¿Muy obsesivo a la hora de componer y crear algo, o decís, aprendes a dejarlo y dejarlo un tiempo estacionar y después volver a él? De todo un poco. Por momentos soy muy obsesivo, por momentos creo que soy muy vago, por momentos creo que... No sabría decirte, porque creo que viendo la pintura completa, no sé si la palabra es obsesivo, por lo menos yo no me veo como un obsesivo, pero... sí puedo ser, lo que pasa es que es mucho sinónimo, no sabría cómo decir, sí puedo ser una persona muy satisfecha a la hora de hacer música, en el sentido de que hasta que no termino de estar 100% contento con el trabajo, no lo cierro. Si acaso es que uno a veces, sí pasa igual que a veces está 100% contento, no sé si eso es obsesivo, y otras veces por ahí siento que podría ponerle más trabajo a las cosas, pero que por algún motivo u otro no lo hago, o sea que te diré que hay un poco de todo. No creo que sea un tema lineal en mi personalidad eso, a la hora de componer. Perfecto. Tenés una formación también formal, realmente en música. Y bueno, cuando llegaste a una ciudad como, por ejemplo, Berlín, ¿todo eso te ayuda, potencia o te desestructura? ¿Cómo es el encuentro entre esas dos formas de crear? Yo creo que en general en la vida, mientras más te formás, más te va a servir y rendir en cualquier cosa que te dediques. De hecho, si tenés una carrera de director de cine, el día de mañana te va a servir para hacer música. O mismo si sos sociólogo, te va a servir para hacer música, y así con todo. O sea que ni hablar, si encima, si tienes conocimientos musicales o formación musical, pequeña, grande, excesivamente grande, muy pequeña, siempre te va a servir para hacer música. Es casi como una obviedad, ¿no? Así que los pocos o medianos conocimientos que traía, claro que me hayan ayudado mucho para desarrollarme. Creo que en Berlín además es una ciudad que hay muy... es una ciudad muy cosmopolita y se juntan muchos talentos, entonces también uno está obligado casi, si se quiere, a rendir mucho, pero uno, no que te obliguen, pero uno se obliga a sí mismo porque te va potenciando el talento de los otros también, ¿no? O sea, uno se empieza a autoexigir. O sea que sí que me ha servido todo lo que acumulé hasta llegar a Berlín. En la vida, todo me sirvió. Totalmente. Sabemos que también has hecho muy buenos amigos realmente en Berlín. Dos de ellos que conozco así como artistas profundamente, realmente, como por ejemplo Johnny D y Ray Okpara. Que también, bueno, justamente, hablemos entonces de Oslo Records. Yo te voy a contar una historia sobre eso. Yo un día, escuchando Ibiza Sónica, empecé a escuchar un tema, me obsesioné con él, pero no sabía cuál era.
Hasta que un día John, mi amigo, me regala entonces un CD doble de Cocoon. Y ahí Sven Vis dijo, quiero este tema de Oslo Records. Y estaba Johnny D. Entonces, contanos, ¿cuál es esa magia que sucede en Oslo Records que hace que alguna vez encontramos un tema y nos obsesionamos con él durante años? Claro. No, Oslo es un capítulo de mi vida súper, súper importante. Llegué a Mannheim yo hace, no sé, 20 años más o menos, 18. Y eran mis grupos de amigos que me fui haciendo. Muy multicultural, todos alemanes, pero nacidos, o sea, extranjeros alemanes, nacidos en Alemania, pero hijos de extranjeros. Yo fui, era el único que no había nacido en Alemania. Era un grupo muy multicultural y que yo veía un poder de crecimiento bastante grande. Y lo empezamos a dar una dirección y se fue desarrollando, pero no fue gente que conociendo a partir del proyecto, sino que el proyecto se hizo a partir de amigos, casi familia, te diría. Entonces, es un momento de una etapa de mi vida muy especial, muy bonita, muy linda, que se cerró, no se cerraron las amistades, pero se cerró para pasar otra etapa que está en desarrollo, que todavía más linda, porque creo que yo estoy convencido de que todas las etapas de la vida, una más linda que la otra, porque son las nuevas, y siempre que es algo nuevo, trae desafíos. Entonces, tengo muchísimos memorias, recuerdos, aventuras con Johnny, con Neques, con Rey, muchísimas. O sea, ocupa un lugar muy preciado en mi corazón. Yo como fan estoy persiguiendo a Rey Okpara desde hace un año prácticamente por redes sociales, a ver si logro entrevistarlo alguna vez, porque realmente hace una música tan inspirada para mi gusto que decís, con Johnny también, pero no lo estoy investigando todavía por redes sociales, así que claro. Realmente está salvo. Que tenga suerte, Johnny no debe contestar mucho. Lo sé. Está medio en su planeta. Sí, si bien Johnny tampoco, Rey tampoco es de contestar mucho. Johnny mucho menos. Contanos entonces, ¿cómo se maneja, por ejemplo, a nivel de ciertos niveles creativos realmente el uso de las redes sociales? ¿O cuánta bolilla, cuánta atención le das o no? Yo cero. Cero o uno, del 1 al 100, cero. Uno. No, yo la verdad que muy poco he hecho, muy poco. A ver, supongo que hoy por hoy, a grosso modo, si querés, el mundo puede girar hasta alrededor de las redes sociales o al revés, da igual. Yo me he ocupado muy poco en mi vida. Sí, empecé con una de las más conocidas, Facebook, hace pocos años, relativamente pocos, tarde, y ahora ya creo que Instagram la desplazó, todavía ni empecé Instagram, no tengo ganas. Realmente, si fuera por mí, ni lo haría, no lo hice mucho tiempo, en algún punto quizás hasta lo empecé y me di cuenta que lo necesitaba, con un uso mínimo. O sea que no sé si soy la persona indicada para hablar de eso. Seguramente son muy importantes, son como un arma, se pueden usar bien, se pueden usar mal. Bueno, un arma, usarla bien, muy difícil, pero te diría que Facebook lo mismo. No le doy mucha importancia, no me gusta mucho, la tengo, lo uso lo mínimo indispensable y seguramente si lo usara más podría tener más beneficios. Tampoco me importa tanto porque tampoco me gusta tanto. Entonces también, aunque tenga beneficios, utilizar mi tiempo en cosas que no me gustan mucho tampoco me interesan tanto. Pero bueno, no soy por ahí la persona más indicada para hablar de eso. Contanos entonces, ¿en qué proyectos estás involucrado en este momento realmente? Que estés a punto de preparar incipientes que lleguen, que sean la sorpresa para el otoño o la primavera, depende de qué lado del Ecuador estés. Claro. Realmente que estés planeando ahora y que digas, miren lo que tengo. Claro. No, tenía dos proyectos. Uno, el live de música ambiente experimental, que lo acabo de hacer. Trabajé mucho los últimos meses en esto y ahora el que se viene es el proyecto de live de música dance. Ese es el próximo proyecto que tengo, que ahora cuando vuelva a Alemania, después de unas breves vacaciones de algunos días, voy a empezar con eso. Digamos, en tus live sets, ¿juntas géneros o desparramas géneros? ¿La inspiración es lo que marca y el día es lo que lo marca de cómo va a ser el resultado final? ¿Cuál es tu proceso creativo, digamos? ¿Te referís a cuando hago música? O sea, para los live sets no puedo hablar mucho porque lo único que hice hasta ahora en mi vida fue este, digamos. Hice uno el año pasado, pero con Mayan Needham y con Alex Picone, de A3, diferente, casi que no cuenta, a título personal, ¿no? Porque es otra forma de trabajar mucho más liviano, ¿no? O sea que, a lo que sí te puedo decir para hacer música en mi proceso creativo en el estudio, cambia mucho de día a día y también yo soy como una especie, como un ratoncito que, viste que lo ponen en la caja cuando hacen experimentos y cuando me choco, voy bien, cuando choco contra una pared me sirve porque sigo, bueno, por ahí no sigo y al día siguiente empiezo, cuando empiezo un track, empiezo por otro lado, entonces, y ahí voy hasta que choco, cuando choco de vuelta voy por otro caminito, no,
cuando me doy cuenta, es eso, cuando, a los golpes a nivel creativo, cuando se aparecería cuando me vacío de ideas. Entonces ahí cambio y voy por otro caminito. Más o menos es eso, es un día a día por lo general. O mes a mes, a veces meses que soy más creativo, meses que no. ¿Te gusta mucho más crear de acuerdo a las estaciones o el tiempo que tenés libre? Porque todos estamos atados a cierta temporada de eventos y cosas, que es el verano más que nada, que es cuando hay mejor clima y podemos salir a festivales y demás. ¿O sos de los que lleva el laptop en el avión y trabaja 24 horas? No, la verdad es que no uso laptop, casi que no uso la computadora, la uso muy poco. Y como tengo muchas máquinas, solo casi que puedo hacer música en el estudio. En ese sentido estoy muy, muy mal, no sé si es un mal hábito o lo que sea, pero necesito ese lugar. A mí me encanta el búnker creativo, está muy bueno. Eso, exactamente. Y lo que me hablabas del buen tiempo, no, a mí el buen tiempo no, la verdad que no me gusta mucho. Me gusta para disfrutar en la playa, lo que sea, pero para trabajar no me gusta nada, ni un poco. Y como me gusta mucho trabajar, cuando estoy en mi casa, en Berlín, porque tengo el estudio en casa, prefiero que haga mal tiempo. Si llueve, mejor, y frío, y hielo en las calles, y ojalá que vea un pájaro congelado en el árbol sin hojas. Y eso es el perfecto mood, perfecto para mí para trabajar. Cuando hay verano, sobre todo en Berlín, vienen muchos amigos, te visitan, esto, lo otro, y me saco un poco de ritmo. Para las vacaciones me encanta, pero para trabajar prefiero mal clima. Perfecto. Un mensaje para todos tus fans y la audiencia. Bueno, me alegro de tener fans. En ese caso los tengo, y les mando un gran abrazo y espero que me sigan lo que está por venir, que va a ser muy interesante. Estén al tanto de lo que pasa conmigo. Bien, genial. Así que, bueno, yo creo que con Federico voy a llegar a Radio Ocupar o alguna gente más. Algún email va a haber, alguna razón va a haber, pero realmente el camino del fan se encuentra. Así que la verdad es que todo está asignado por algo estamos acá hoy. Fede, realmente muchísimas gracias por toda esta información, por toda esta cosa personal que mucha gente dice, parece que no, pero hay gente que quiere saber cómo uno crea, qué hace, qué no. Realmente para que vean que también uno es un ser humano, que simplemente la música está hecha con máquinas, pero somos seres humanos todos. Así que, y más en un festival como el MUTEC, que da para experimentar y exponer de uno de una forma increíble. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Espero verlos por ahí pronto. Muchas gracias, gente. Sigan escuchando Vitamina.